Un hombre murió al exterior de la parroquia La Asunción, ubicada sobre la calle Puebla, esquina con calle Distrito, en la zona centro, en la ciudad de Dolores Hidalgo. Fue por la tarde del pasado sábado 14 de diciembre del 2019 cuando algunas personas se percataron de que algo no andaba bien con este hombre, que se encontraba recostado en el suelo junto a uno de los pilares dentro del atrio del edificio religioso. La curiosidad hizo que algunas personas se acercaran y notaran que el hombre no reaccionaba, por lo tanto, decidieron solicitar ayuda a los números de emergencias. Como como primer respuesta acudieron policías municipales así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil. Estos últimos confirmaron el deceso del referido peatón. La situación fue avisada a la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos acudieron posteriormente hasta donde yacía el finado e hicieron lo conducente. Mientras tanto los policías municipales acordonaron y resguardaron el lugar en espera de que los agentes ministeriales y peritos realizaran su trabajo. Extraoficialmente se supo que el hombre era una persona en situación de calle y fue en en ese edificio religioso donde dio su último adiós y sus últimos suspiros posiblemente por debilidad física provocada por la falta de alimento aunque aún la causa de muerte no ha sido revelada por las autoridades para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Joel Hernández informó Regina Luna